bienvenidos a su programa Vivir Mejor. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que puedan continuar durante estos 30 minutos. Sadie. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Pablo, es que el día de hoy vamos a hablar de un tema importante y es para ellos importante reseñar que en nuestro país hay políticas desde la escuela posiblemente y el colegio que nos enseñan a los niños y niñas a cepillarse correctamente los dientes. Sin embargo, después de esto, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros ver qué hacemos con nuestra salud bucodental. Pero es importante que con el paso del tiempo, la edad adulta mayor o incluso antes pueden empezar a surgir algunos problemas en nuestros dientes, en nuestra boca. ¿Y qué hacer con eso, Pablo? Claro, a veces ciertas condiciones propias de la edad, de la adultez, pues van a conllevar a esta condición de no tanto bienestar. Pero muchas veces estas enfermedades pueden prevenirse. Pero a veces hay que asistir a donde un profesional. En ambos casos, las circunstancias que presentan estas personas adultos mayores significa que ellos y sus familiares deben seguir cuidados y prácticas que tal vez juntos no hacían antes, pero con el paso de los años, pues estas personas necesitan de ese apoyo, ¿verdad?, de los familiares. Sí. Bueno, y es por eso que el día de hoy vamos a conversar acerca de los problemas más comunes que aparecen en los dientes de las personas adultas mayores. Y para ello tenemos como invitado al doctor Otón Fernández. Él es odontólogo, especialista en prostodoncia, además es director de los posgrados en odontología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, bienvenido, doctor. Primero que nada, básicamente queríamos saber, o si le puede decir a la gente en la casa, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las personas adultas mayores en su boca en general? Las personas, los adultos mayores, la mayoría de los problemas que se concentran es en caries, que les da después de muchos años de haber pasado el periodo de, digamos, de mayor virulencia de la caries, que es en la niñez y en la adolescencia, pasan un periodo relativamente estable y luego vuelven de nuevo a recurrir ese problema infeccioso de caries. Es uno de los problemas que ellos tienen. Otro problema es el de la enfermedad de las encías, el problema de periodoncia, donde las encías se enferman, el hueso se afecta, se empieza a perder hueso alrededor de los dientes, la encía se puede inflamar o se puede recoger y los dientes empiezan a aflojar. Y finalmente, podríamos decir que propio del proceso de envejecimiento y tal vez aunado con cierto nivel de estrés y algunos otros factores, los adultos mayores empiezan a restregar o rastrillar los dientes entre ellos y los empiezan a deteriorar aceleradamente, los van fracturando y los van desgastando hasta que tienen problemas con las piezas dentales. Doctor, sería importante tal vez saber por qué es que aparecen esos problemas. ¿Existe alguna forma de prevenirlos? Sí, los problemas aparecen, el problema infeccioso de caries aparece por problemas de control de la higiene, ¿verdad?, principalmente, y luego también aparece por utilización de algunos medicamentos que pueden resecar la boca. Y eso aunado con la falta de mantenimiento por parte del profesional y de la persona en su casa, acelera los potenciales procesos de descalcificación en las piezas dentarias. También el problema periodontal es exactamente más o menos el mismo proceso, es un descuido en el proceso de higiene, del control periódico por un profesional, y la persona no logra limpiar bien ciertas zonas de la boca que antes no estaban expuestas al medio oral. Doctor, sería importante, dijo una palabra que podríamos clarificarle a la población, que es periodontal. ¿Cómo podríamos explicar? Periodontal significa que es alrededor del diente. Las estructuras que sostienen a la pieza dental, que son el hueso y la encía, eso se llama el tejido periodontal. Son los tejidos de soporte a la pieza. Podríamos decir en general, entonces, básicamente con lo que hablamos, que gran peso de que se manifiesten estas enfermedades tienen que ver con la conducta, con la conciencia y conducta de la persona, más que
más que con hechos biológicos. Podrían, bueno, ser parte de algo biológico, pero que el gran peso podría estar determinado por algo social, por cómo se comporta la persona. En realidad, yo creo que no es un factor, sino es multifactorial. Son muchos factores que pueden intervenir. Fíjese usted que una persona perfectamente normal tiene un accidente cerebrovascular, vamos a decir un derrame, sí. y es derecho, y ese derrame le afecta la motora del lado derecho, la higiene oral se ve afectada, porque la persona le va a costar limpiarse la boca con esa mano. Tiene que empezar a entrenar la mano izquierda para poder funcionar en ese sentido. Entonces, no necesariamente es un problema social, puede ser perfectamente un problema biológico, ¿verdad? Un problema también estructurado de la falta de protección de los sistemas nacionales de salud hacia el adulto mayor. Doctor, es que hemos visto cómo a los adultos mayores se le caen las piezas, los dientes, ¿verdad? Y eso será normal, entonces, que cuando uno ya se hace viejo, se hace adulto mayor, se le vayan a caer los dientes, o tiene que ver con los medicamentos que a veces se están tomando para la artritis o para otros problemas crónicos. El ser humano no está destinado a perder los dientes. El ser humano está destinado a morir con dientes. Así es. El problema es, digamos, el conocimiento propio de la persona de lo que puede y hace con su cavidad oral. Y entonces ahí es donde viene el problema. No es solo una situación de enfermedad. La enfermedad se puede prevenir, tal y como lo estábamos hablando ahora, con la ayuda profesional, con la ayuda de la higiene, el control. Ahora hay un montón de productos que permiten a la persona mejorar esa higiene oral, disminuir la cantidad de bacterias que producen las distintas enfermedades. No es un destino el perder las piezas dentales. Es un proceso del cual la persona inclusive se descuida. Lo ve como una muy natural, ya estoy mayor, me voy a sacar la pieza. Es también un factor económico. Es un problema porque, vuelvo a repetir, lamentablemente la odontología en Costa Rica es tal vez la menos socializada a nivel de instituciones del Estado que prestan ese servicio. Entonces, al tener un factor privado muy fuerte, una persona que recibe una pensión, por lo general ya no tiene deudas en la casa, ya no tiene deudas en colegios con los muchachos ni nada de eso, pero la pensión no necesariamente alcanza para lograr esa atención que requiere. Más cuando el deterioro de las piezas dentales se va haciendo mucho más grande. Primero se parte un pedacito, me lo dejo, después se parte otro pedacito, me lo voy dejando. Cuando me doy cuenta, ya la pieza no es reconstruible. Sí, en realidad, bueno, hay cosas muy importantes que hemos visto, pero sin embargo, tenemos que dejar aquí por un momento la conversación y luego vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Quédese, por favor, Convivir Mejor. Gracias por continuar con nuestro programa Vivir Mejor. El tema de hoy es acerca de la salud oral de las personas adultas mayores. Estamos hablando sobre lo que les sucede y cómo podemos ayudarles. Pero antes de continuar con este tema tan importante, vamos a ver una información que les hemos preparado especialmente para ustedes. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. En esta ocasión estamos hablando de la salud oral en adultos mayores. Por esa razón nos encontramos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica con el doctor Luis Enrique Obando. Doctor, ¿qué productos son recomendados para la limpieza oral de los adultos mayores? Muy importante la pregunta. Tal vez en esta línea habría que diferenciar entre lo que es una persona adulta mayor con piezas naturales y una persona adulta mayor que usa algún tipo de aditamento que no es natural, como una prótesis dental o una corona o un puente. En este caso, si nos especificamos en persona adulta mayor con un tipo de este tipo de aditamentos, podríamos decir que se recomiendan cosas como el uso de jabón para mano, el convencional que tenemos todos en la casa, y limpiarlo con un cepillo para este caso, que podría ser un cepillo duro o un cepillo que en las casas comerciales, en las farmacias, generalmente los venden.
Se recomienda por lo menos 2 veces al día con agua limpia en un lavatorio fuertemente y específicamente sobre la parte interna de la prótesis. Después se hace un lavado abundante con agua fresca y posteriormente pues, se introduce en la boca. En el caso, para darle un mantenimiento más profundo, recomendamos el uso de pastillas enzimáticas, que son pastillas para remover la proteína que se pega en la prótesis, y lo dejamos generalmente toda la noche haciendo efecto. Lo que va a hacer es remover todo lo que el cepillo no pudo remover o lo que por el día se ha ido pegando a su boca. También podemos recomendar la visita semestral al dentista, aunque usemos una prótesis dental, para que el especialista pueda remover sarro, manchas o sustancias que se han pegado más profundamente y que el profesional pueda remover. ¿Dónde podemos conseguir esos productos? Sí, en realidad es de venta libre. Cualquier farmacia, cualquier supermercado, podemos conseguir el jabón líquido, el cepillo especial para prótesis y las pastillas enzimáticas. Muchas gracias, doctor. Y ustedes continúan con más de Vivir Mejor. Estamos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud en compañía del señor Otón Fernández de la Facultad de Odontología, hablando acerca de la salud oral de las personas adultos mayores. Doctor, sabemos que gran parte de esta población se encuentra, bueno, bajo, no sé, el cuidado de personas profesionales, digámosles cuidadores. Algo pues importante, me imagino, es el conocimiento no solo de las familiares y de los adultos mayores, sino también el de estos profesionales de salud. Es correcto, al igual que un niño, cuando los adultos mayores pues van teniendo diferentes etapas y diferentes enfermedades que los van incapacitando, hay personas que les colaboran. Y esas personas que le colaboran muchas veces se preocupan más porque la persona tenga un pañal, que coma bien, que no se caiga, que sacarlo a solear. Pero la parte propiamente de la salud oral es un tabú. Creo que a nadie le gusta lavarle los dientes a otra persona, es muy complicado. Lo hace la madre al niño, con costo lo hace a veces el padre al niño o a la niña. Pero ya en cuestión de adultos mayores, a la gente, pues me imagino que no es algo que le nazca, ¿verdad? Existen varios, como le había explicado, varios medicamentos e inclusive aparatos eléctricos que pueden facilitar este tipo de higiene, especialmente en los pacientes que no pueden por sí mismos lavarse las piezas dentales y la boca. Existen los enjuagatorios con medicaciones que minimizan las bacterias, los cepillos y los dentales especiales que penetran entre los dientes cuando la encía ya ha desaparecido, se ha migrado, ¿verdad? Y ha desnudado parte de la raíz. Existe también cepillos eléctricos y también hay otros, un aparato que se llama el Waterpik, es una casa comercial, la marca se llama Waterpik, pero que es un instrumento que tiene varias puntas que va disparando, por decirlo así, agua, presión. Usted le puede agregar este tipo de material, de medicación como la clorexidina, que le va a ayudar a hacer higiene en esas zonas donde uno no puede. Ahora, la otra parte es las prótesis dentales, las chapitas, que hay, son removibles, algunas con ganchitos, porque todavía el paciente tiene dientes, o las que no tienen ganchitos, que son totales. Esas también hay que limpiarlas, porque si no provocan lo que llaman estomatitis, o sea, la inflamación de los tejidos de soporte de las prótesis. Y también si tiene dientes, si tiene ganchitos, si no se limpian, esos son focos de concentración de bacterias y potencialmente desarrollan enfermedades, ya sea caries o enfermedad periodontal. Entonces, la higiene por parte de la persona que los está cuidando es también crítica. Claro, y hablaba algo importante, doctor, no solo los dientes, sino la limpieza de la lengua, de las mucosas orales, porque a veces los adultos mayores, pues sí, podrían estarse cepillando los dientes, pero algún residuo de los alimentos queda por ahí y produce a veces lesiones y el adulto mayor no quiere comer a veces y no sabemos por qué, ¿verdad? Claro. Eso es importante. Me parece pues que es parte del proceso. Ahora, ya a ese nivel que usted está hablando, ya se requiere de una atención profesional. El profesional debería periódicamente visitar, así tenemos en la Facultad de Odontología algunos proyectos que van
grupos de estudiantes, ya sea a los asilos de ancianos o algunos hogares diurnos de ancianos, para hacer este tipo de revisiones y chequeos, para ver si no tiene aftas, ¿verdad? Vejiguitas que le duelan. Y este proceso tiene que ser un proceso conjunto entre las personas que socialmente colaboran con el adulto mayor, los profesionales y la sociedad en general. Tiene, no sé cuál sería su opinión, pero la dieta que llevan adultos mayores, bueno, ya sean asilos, que ya es un poco más, me imagino, líquida, pero también, bueno, gente que ya está en edad bastante avanzada, también me imagino, pues, sería importante controlar el tipo de dieta, una dieta baja en carbohidratos y demás, también para coayudar, como coayudante a esta salud oral, digamos, para no predisponer aún más. O tal vez los cuidadores, pues, les dan, qué sé yo, una bebida muy azucarada y no le lavan los dientes y lo dejan dormir al viejito durante todo el día. Y, pues, no saben el daño que tal vez puedan estar realizando, ¿no? Bueno, parte del proceso en el cual uno se ve, va viendo el deterioro de las personas adultas mayores, es casualmente la dieta. Ellos dejan de comer cosas que son energéticas para ellos, que son necesarias para su diario vivir, su organismo lo necesita. Pero muchas veces, por la pérdida de piezas dentales, por alguna infección en un diente que duele y que el paciente no puede decir o no se puede comunicar o sencillamente lo deja pasar, evita comer. Yo no soy nutricionista, así que no le puedo decir realmente qué puede y qué no debe comer un adulto mayor. Yo creo que para eso es aparte de los otros zapatos. Otro. Claro, pero yo sí creo que exactamente como cualquier otro ser humano en cualquiera de sus etapas de vida, es coma y lávese los dientes, coma y haga su higiene. O sea, porque es parte de un proceso uno con otro. Hace 30, 40, 50 o más años, probablemente eso no estaba muy claro. Hoy lo tenemos muy claro. Hay pacientes que tienen que tener, que son susceptibles, por ejemplo, a caries dental, tienen que estar más frecuentemente controlando eso. Y si, digamos, el paciente toma un medicamento, ya sea, digamos, un antihipertensivo o un antihistamínico, a veces los antihistamínicos y los antihipertensivos provocan resequedad de las mucosas orales. Eso es un ambiente favorable para el desarrollo de la caries. Entonces, una persona que tiene boca seca debería, además de la higiene oral normal que tiene que llevar, debería estar tomando sorbitos de agua cada 20 minutos para humedecer su cavidad oral. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con Vivir Mejor. Hoy estamos hablando del tema de la salud oral en adultos mayores. Tal vez, doctor, había una pregunta también importante. A veces, bueno, ya ni modo, no podemos hacer nada. Un adulto mayor, pues, ha perdido sus dientes, tiene ya ausencia de muchas de sus piezas naturales. ¿Qué recomienda usted? ¿Use prótesis, no use prótesis? ¿Qué prótesis básicamente son las más accesibles para la población aquí en Costa Rica? Bueno, el sistema, no digamos oral, porque nosotros tenemos que ver que la mandíbula está relacionada con el cráneo y por consiguiente no es solo la boca. Mucha gente ve que es solo la salud bucodental y es más allá de la salud bucodental, es maxilofacial. Los dientes, además de tener la función masticatoria, tienen un sinnúmero de funciones más. Una de esas es la estabilidad de la mandíbula con respecto al cráneo. Si usted va perdiendo piezas dentales y no las repone, tarde o temprano va a tener problemas en la articulación temporomandibular, en la musculatura, va a tener problemas posicionales, etcétera, etcétera. Entonces, si usted pierde piezas dentales, lo ideal es reponerlas. ¿Y cómo se reponen? Pues con una prótesis. Hay diferentes tipos de prótesis. Tenemos las prótesis fijas, que son puentes, lo que le llaman la gente puentes o coronas.
tenemos los removibles, que se dividen en dos, los que tienen ganchitos, porque el paciente todavía tiene dientes, entonces son los removibles con ganchitos, y están las totales. Hoy en día, nosotros utilizamos también los implantes dentales, que son tornillos que se siembran en el hueso, y luego de un periodo de espera, se activan y los pacientes pueden sentar sobre esos implantes diferentes tipos de prótesis. Entonces, esas son las, digamos, los tres grupos grandes que existen de prótesis, que nosotros, por ejemplo, a nivel privado, pues obviamente se presenta mucho, se ofrecen, pero también, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Odontología, tiene uno de los centros más importantes a nivel centroamericano en cuanto a la rehabilitación de pacientes por medio de su programa de prostodoncia, especialidad de prostodoncia, donde ofrecemos todos ese tipo de tratamientos a un costo realmente asequible para los pacientes. Claro, doctor, hay una duda que me surge con respecto a las prótesis, porque si el adulto mayor tiene alguna dificultad para cepillarse por sí mismo los dientes o la prótesis, los familiares le ayudan y a veces el proceso de quitarlo y ponerlo se les hace un poco dificultoso. Entonces, ¿hay alguna técnica especial o qué podríamos recomendarle a las familias para que lo puedan hacer? Cuando la persona adulta mayor tiene niveles de incapacidad, ¿verdad?, porque no puede motora, entonces sí es necesario que las personas, al menos yo diría que dos personas allegadas al paciente que están dispuestas a colaborarle, aprendan cuáles son las vías de retiro y de inserción de las prótesis, igual que como sucede con el mismo paciente cuando por primera vez se pone una. Entonces es parte del proceso social de involucrar a la familia y al núcleo familiar en ese proceso de ayudar al adulto mayor, especialmente cuando ya empieza a tener problemas de capacidad motora. Y es que desde mi experiencia también he visto algo, que a veces cuando el adulto mayor está un poco delicado, le quitan la prótesis y la guardan. Cuando el adulto mayor mejora, le vuelven a poner la prótesis, pero encontramos que la prótesis puede ser que le esté quedando un poco floja, y eso produce problemas bastante serios. Doctor, ¿qué podríamos recomendarle a la familia para resolver este problema? Bueno, esa decisión de quitar la prótesis y guardarla es una decisión incorrecta. Sí. Porque los dientes, dependiendo de los procesos que se estén dando en la boca del paciente, podrían tener algún movimiento imperceptible para el ojo humano o para el ojo no entrenado, pero que se da y luego las estructuras, cuando usted viene a traer la prótesis, no queda y lo que hace es maltratarlo. Sí. Entonces, en ese punto tenemos que estar claros que es un trabajo conjunto con el profesional que atiende al paciente, donde esa decisión no es una decisión unilateral. Nosotros, pues, los médicos cuando van a hacer cirugías, retiran los removibles y todo por razones obvias, pero después de que ya el paciente ha sanado, ha salido del proceso, inmediatamente hay que volverle a restituir esa función que tenía antes de ser intervenido. Uh-huh. Es muy importante eso. Eso es importante. Entonces yo creo que para recordarle a la familia que por ningún motivo se debe retirarse la prótesis, porque si no vamos a estar en problemas después, ¿verdad? Se retira en las noches para que los tejidos descansen. Exactamente. Pero luego se colocan para que el paciente funcione. Sí, eso es muy importante porque, bueno, desde mi experiencia también, muchos pacientes no se la quitan, o a veces también para que no lo vea el esposo, esto, me voy a ver fea y me duermo con la prótesis. Y es un tremendo error, como decía el doctor, por problemas que pueden provocar, de problemas como la estomatitis o hongos que puedan provocarse en la misma prótesis, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, entonces estamos viendo la importancia de que la salud bucodental del adulto mayor es realmente importante para su condición de salud y su vida, estado, digamos, de bienestar. Doctor, ¿hay especialistas en odontología de adulto mayor, por decirlo de alguna manera? Bueno, históricamente los profesionales odontólogos encargados del adulto mayor son los prostodoncistas. Prostodoncia significa, es la ciencia que restaura todo aquello que se ha perdido sin tejidos vivos. Entonces, una prótesis que va desde un pedacito de diente hasta colocar un ojo, una nariz, una oreja, pues eso le toca al prostodoncista.
La prostodoncia es la encargada históricamente de eso. Últimamente ha habido algunas tendencias en algunos países a desarrollar una especialidad tipo gerontología, con geriatría, ¿verdad?, odontológica, pero más que todo ellas se dedican a la parte más social, ¿verdad?, al manejo anímico del paciente y demás. El especialista realmente histórico, el que ha aprendido a manejar todos los procesos de envejecimiento y deterioro de los tejidos orales y maxilofaciales, es el prostodoncista. Entonces, perfecto, es el encargado a ese, bueno, a asistir a esas personas. Qué pena, pero bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final, ha sido un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, don Otón Fernández de la Facultad de Odontología. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Este excelente tema que esperamos en algún momento volver a conversar. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de nuestro programa Vivir Mejor. Hasta pronto.